Bueno, aquí estamos diciendo adiós a Adiós, niña Alfredo. Araceli, adiós, Adiós. Alfredito, adiós. Adiós. Estamos terminando con una misión y aquí vamos con otra y nos acompaña Danielito. ¿Cómo está Danielito? Bien. ¿Cuántos años tiene? 14. 14 añitos. ¿Siempre ha vivido aquí en Barra Salada usted? Siempre. Ah, vaya, qué bueno, mira. Ah, ¿en serio? Ah, qué bueno, mire, lo felicito. Con mi abuela me he criado ahí, con mi trabajo en el rancho. Ah, ¿trabaja ya? ¿De qué trabaja? Cuéntenos. Sí, de, a mí de guardián ahí con mi abuela, cuidamos el rancho ahí. Ah, qué bien. Ya en las ratas me meten estas así, ratas, ¿no? Ah, y qué rancho es el que cuidan ustedes? Los totos de ahí. Ah, qué bueno. Entonces, y como ya pero falta poquito para entrar a clase, ya el 20 entramos. Ajá, ya casi. Ya otra vez a estudiar. Ah, ¿en qué grado está? ¿Qué grado va a ir? A séptimo. A séptimo va a ir ya. Ajá. Buena noticia, lo felicito. Gracias. Ahí a séptimo para iniciar otro año. Eso es bueno. Si lo permite, vamos a seguir adelante. Así es, correcto. Con la ayuda de Dios todo se puede. Ahí hay que seguir adelante. Sí, por acá estamos cerca, muy cerca del mar. Aquí hay bajada. Sí. Se puede. Ah, qué bien. Qué bonito. Esta misión es gracias a nuestra amiga Isabel de Francia. Ella nos manda nuevamente. Ahora, nuevos rumbos. Estamos en Barra Salada. Es una de las bonitas playas que tiene El Salvador. Y vamos en búsqueda de doña Rosa Lilia. Es una señora de la tercera edad que vive en condiciones bastante difíciles. Pero gracias a nuestra amiga Isabel desde Francia que envía esta ayuda para ella. Ahí vemos cómo los niños disfrutan de las olas del mar. Vamos a acercarnos un poquito. Ahí están los niños solitos, pero parece que son amigos del mar. No está ningún adulto con ellos. Wow. Aparentemente no necesitan salvavidas. Como que pueden ellos solos. Y aquí nos acompaña señorita Berito. ¿Cómo está, señorita Berito? Mire, ahí ando Meloncito. ¿Quiere comerse uno usted? Y le da uno a Danielito. Sí, sí, para que coman algo. ¿O sandía? ¿Qué quiere? ¿Sandía o melón? ¿Qué quiere? No, lo que usted diga. ¿Y usted qué quiere? Lo que sea también. Una sandía está bien. Vaya, sandía para que le combine con la camisa, mira. Ah, ya ve. Va, entonces, un melón para usted. Va, a llegarlo, niña Berito. Va. No se le vaya a caer. Cuidado, cuidado, mi amor. Vaya. Vamos a hacer primero una tajadita, después la otra, ¿sí? Vaya. Aquí vamos y traemos algo de fruta para. Para hidratarnos un poco, está haciendo calor. Un poquito de calor, sí. Nos acompaña Berito, que es una niña también de acá, de Barra Salada, hija de doña Lupita. En un momento vamos a estar en casa de ellos. Y nos dijeron que iban a cocinar unos ricos camarones al ajillo. Saludos hasta Francia y gracias a nuestra amiga Isabel por haberse unido recientemente a esta causa del Salvador Star. Y de esa forma llegar hasta las familias más necesitadas del Salvador, por supuesto. ¿Cuántas piedrecitas, mira, mi Averito? ¡Qué bonitas!
Es primera vez que veo esto, Daniel. Porque, ¿a qué se debe? Cuando hay marea seca, saca la piedra, y cuando hay marea llena, la mete para adentro. De verdad, es primera vez que veo, miren. Ay, no, se murió un pescadito. Bastantes piedrecitas, si anduviera más tiempo las recogería todas para recolectarlas. Desde aquí vamos a subir porque allá no hay entrada. Vaya, vamos a subir por acá, nos dice don Daniel. Tenemos el desafío de subir, wow. Vamos a ver si lo logramos. Por aquí están las lanchas que utilizan los pescadores. Por la hora en que venimos, no están ellos, pero ¿a qué horas están por acá los pescadores, Daniel? Solo en las mañanas, como a las 6 en punto. Ah, bien tempranito. Sí, como ellos van a las 6 en punto. Ah, mire. Ya traen el pescado. Ajá. Y ya de aquí a las 4 nomás. De 3 y media hasta 6 y media. Ya tarde vienen. Sí. Vienen de las 6 y media de la tarde, de las 3 de la tarde y media acá. Ajá. A cargar las lanchas. Ya a 4 y media se van. Ah, ya. A 4 y media se van ellos, tanteando la hora que van a estar mirando al punto de pesca. Sí. A esa hora ya se van. A veces te entran en mañana, a la tarde, a cualquier hora entran ellos. Ah, mire, ve. Yo creo que hay que mantener uno relatado. Ajá, sí, la vez pasada por ahí lo vimos que estaban remendando las hamacas, ¿verdad? Las redes. Las redes. Ay, no. Es que vengo pensando en dormir, quizás yo. Lo bueno es que ustedes están en la jugada. Por aquí están remendando las redes. Es que estuvimos con un señor en Armenia que estaba tejiendo hamacas y él me estaba contando también de las atarrayas. Que era lo mismo, la misma puntada llevan. Sí, la misma. Aquí están las redes que ocupan los pescadores de barra salada. La red lleva dos puntadas y la hamaca solo lleva una y media. Ah, ¿en serio? Ajá. Yo a veces me pongo a hacer las hamacas también. También puede. Sí. O sea que usted puede de todo un poco, don Daniel. Sí, está remendada también. También puede. ¿Quién le ha enseñado? Cuéntame. Hay un señor que estoy trabajando en una lancha también. Él me enseñó a remendar, hacer hamaca, lumpe. Menos las atarrayas que no las puedo hacer. Ah, bueno. Me ha aprovechado bien el tiempo. Sí, ahí he aprovechado el tiempo de vacación también. Ah, mire. Cuando trabajó usted con el señor de la lancha, ¿salía a pescar o solo le ayudaba a prepararla? No, salía a pescar. ¿También? Sí. ¿No le da miedo andar en el mar adentro? No, masito, es bien bueno. Ay, no. Es divertido. Ahí, yo ando un tiempo ahí, salía a rodear, a pescar y todo. Y es bien bonito. El que no está acostumbrado va a vomitar, se marea. El que no está acostumbrado y ya le hay más diversión en gato azul, no le pasa nada. ¿Lo disfruta? Por menos yo disfruté eso. A mí me dio mucho miedo. Solo una vez. No, hombre. Sí. No, la mayoría de veces solo gusta, mamá. Ay, no. Yo he entrado siempre la mayoría de veces, pero después dejé de pescar, como entré a estudiar y todo. Ajá. Dejé de pescar yo. Ya. Buenos días. Un poco, la mayoría de veces me mantenía pescando, entonces dejé de pescar, me metí ahí, me enfoqué más en el trabajo de los ranchos y también entonces me enfoqué más en el trabajo del rancho y en el estudio de pescar. Ah, qué bueno. Ya nomás haga mi tío del penal de San Salvador. Ajá. Yo creo que ya sale a hacer limpieza a las calles, allá por la frontera hasta allá. Ah, qué bien. Entonces él es pescador también, por error. Quería pasar a unas personas para Guatemala y por error lo agarraron a él. Ay, no. Entonces no ha podido salir todavía. Ajá. Ya, cuando él salga, dice que él va solo a venir a agarrar lancha y a trabajar también. Entonces se le va a ir usted. Ajá, se va a ir conmigo. Me va a llevar a mí también. Ah, qué bueno. Otros años más a pescar. Sí. Está bien. De disfrutar el año. Realmente Dios lo tiene de pie caminando, de disfrutar. Sí, claro. Ni a Berito que nos cuenta, ni a Berito. Le da miedo el mar.
No le da miedo el mar. Usted sí entra al mar, ¿verdad? Sí. ¿Ha entrado? Bien valiente con el papi. Y con la mami. Con su tío. Con sí. todos. ¿Le gusta? Sí. ¿Lo disfruta? Sí. Ah, pues ahí me dan la clave para que no me dé miedo. Yo sentía que ella iba a dar vuelta a la lancha cuando entré. La primera vez sí sentí, en la entrada sentí feo porque estaba feo el mar, estaba a punto de salir de entonces. Ajá. Vinieron tres olas en el tanque y nosotros lo fuimos encima, no sabíamos que iba a venir tres olas. Ay, no. Y yo iba adelante y cuando uno va adelante y vuela tumbo, uno sale volando en el aire y vuelve a caer abajo. De verdad. Tres veces caí así. Wow. Pero después me acostumbré. Ajá. Primero fue en una lancha puntuda, después en una chanchona. ¿Cuál es la diferencia de las dos lanchas?